nuestro país hace un llamado para que Rusia retire sus tropas y especialmente para que respete la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Y asimismo, para que evite las pérdidas de vidas inocentes y de daños materiales, respetando, y muy relevante también, las convenciones de Ginebra. No obstante, mantenemos nuestra esperanza de que este conflicto se solucione por la vía del diálogo y por la vía diplomática. Detrás de un descubrimiento, hay mujeres que se atrevieron a hacer una búsqueda. Más allá de un qué, hay un porqué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.